Alpha 9 und Stingray sind in eine Falle gelaufen. O'Neill, der Beobachter von Alpha 9, wurde verwundet und evakuiert. Sergeant Tyler Wells, Deckname Razor 64, setzt die Mission allein fort. Zusätzlich wurde ein Team für Agent Rodriguez Befreiung zusammengestellt. Das Angriffsteam Delta 3 wird die feindliche Kommunikation unterbrechen und das Lager stürmen, in dem Rodriguez gefangen gehalten wird. Razor 64 wird sich unbemerkt in Position bringen und das Team als Scharfschütze unterstützen. Mother 2, hier Razor 64. Ich habe die Randbezirke eines Dorfes erreicht, etwa 2 Kilometer westlich von Position Overview 28. Feindliche Präsenz gesichtet. Ich müsste das Ziel aber unentdeckt erreichen können. Bestätigt, Razor 64. Delta 3 müsste die Position in etwa 2 Minuten erreichen. Gehen Sie vorsichtig vor und bleiben Sie unten. Der Feind rechnet mit einem Angriff. De Vázquez. Para los viernes. Diablo, sí. ¿Qué suerte tiene el general? Yo no lo llamaría suerte, porque es lo que tiene el poder y el dinero. En esas aguas yo no me metería. Te aconsejo que tú tampoco. Quizá tengas razón. Qué buen tiempo ha sido. Sí, muy bueno. ¿Has visto a la chica de Vázquez? Qué par de piernas. Diablo, sí. ¿Qué suerte tiene el general? No lo llamaría suerte. Es lo que tienen el poder y el dinero. En esas aguas yo no me metería. Te aconsejo que tú tampoco. Quizá tengas razón. Qué buen tiempo ha sido. Sí, muy bueno. Verstanden, Mother 2. Bin unterwegs.
Mother 2, hier Razor 6-4. Habe Sichtkontakt zum Konvoi. Drei Militärfahrzeuge mit feindlichen Soldaten. Ein Transportlaster, der von zwei Jeeps eskortiert wird. Der vorderste Jeep scheint mit hochrangigen Offizieren besetzt zu sein. Bestätigt, Razor 6-4. Da ist offenbar irgendwas Großes im Gange. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt und gehen Sie wie geplant vor. Overview 2-8 ist 220 Meter östlich meiner aktuellen Position. Gute Arbeit. Arbeiten Sie sich unentdeckt weiter vor. Limpito. Buena suerte para limpiarlo cada 20 minutos en combate. Como quieras, hombre. Bueno, ¿y qué te parece el Impel? Es buena arma, pero yo soy más del AK. Siempre se comporta. A mí me gusta el Impel. El peso, la cadencia. Se gusta más a mi estilo. Di lo que quieras, pero en todos estos años que llevo con el AK, nunca me ha dejado tirado. Lo que digas, pero el Impel es igual de fiable. Siempre que esté limpito. Buena suerte para limpiarlo cada 20 minutos en combate. Como quieras, hombre. Bueno, ¿y qué te parece el Impel? Es buena arma, pero yo soy más del AK. Siempre se comporta. A mí me gusta el Impel. El peso, la cadencia. Se gusta más a mi estilo. Di lo que quieras, pero en todos estos años que llevo con el AK, nunca me ha dejado tirado. Lo que digas, pero el Impel es igual de fiable.
Siempre que esté limpito. Buena suerte para limpiarlo cada 20 minutos en combate. Como quieras, hombre. Bueno, ¿y qué te parece? Pero en todos estos años que llevo con el AK, nunca me ha dejado tirado. Lo que digas, pero el Imbel es igual de fiable. Siempre que esté limpito. Buena suerte para limpiarlo cada 20 minutos en combate. Como quieras, hombre. Bueno, ¿y qué te parece? Es buena arma, pero yo soy más del AK. Siempre se comporta.